Hello, hello. Hi, I know you're getting ready. A little early. Hi, teacher. Hi, how are you, Carla? Fine, thank you, Andrew. Really good. Thank you for asking. How is everything there? Hello. Hello. Wait a minute. This sounds like I'm having some issues here. Hello. Can you hear me? Yeah. Hello. Okay. I'm going yes. to change this. Hello. Hello. Hello, teacher, class. I cannot hear you. Something is going on. Hello? Hello? Let's see. How are you? Hello? Hello? Oh, God. Cannot hear. Hola, hola. Veo que todavía se están conectando algunos. Hello. Hello. Vamos otra vez. Se escucha, picha. Hello. Hello. Hola, ¿me escuchan? Hola. Yes. Yes. Yes, teacher. Hi, teacher. Hi, hello. Hola, hola, hoy sí me escuchan. Yes. 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 Yes, teacher. Oh, fantastic. How are you doing? How's everything? Excellent. Fine. Excellent. Fine. I am excellent. Awesome. Great. Pretty good. Pretty good? All right. That's nice. And tell me, have you done the exercises on the platform? Yes. 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 Were they easy or difficult? Easy. More or less. Difficult. More or less. More difficult? Really? More or less. More or less. Okay, great. Awesome. Well, now we're going to start with section number two. This is going to be about common objects that you have in your bag. Okay. So let me open up the presentation. All right, I have it here. Today is our class number five. We're going to start section number two. Okay, so we're going to start by watching the video. The name of the video is What's in Your Bag? And it's about common objects that we may have in our bags. So we're going to watch the video and then we're going to explain and go a little bit beyond. Okay, I'm going to share the audio with you. Let me know if you can hear. Keys. Can you listen? Yes. 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 Okay. Yes. Perfect. Hi, everyone. Yes. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. Glasses. A camera. Keys. A cell phone. Okay, that
was the video. And it's important that you have in consideration that the vocabulary that we have on the platform is basically this one, and you can repeat at home. At hairbrush. I hairbrush. A laptop. A laptop. A laptop. A cell phone. A cell phone. Sunglasses. Sunglasses. A wallet. A wallet. A wallet. Keys. Keys. An umbrella. An umbrella. A camera. A camera. What is important about this? Well, I'm going to mention something, and it is that, as you can see, in some cases, you have the name of the object, and before the name, you have the article a, in some cases, right? And in this case, we have an. Para los que ya avanzaron un poquito, ya me podrán decir qué es eso de poner a, and, y en algunos casos no tenemos nada antes del nombre del objeto. ¿A qué se debe eso? ¿Puedo decirlo en español, Miss? That's okay. Está bien. Sí, sí. Bueno, cuando una palabra empieza con otra vocal, entonces se usa el an. Y cuando empieza con cualquier otra letra, se usa el a. Excelente, por ahí vamos, muy bien, excelente, gracias por su participación. Ok, ¿y qué más me pueden mencionar al respecto? Vamos a ver. Oigo por ahí algo, no sé si están como cantando, no sé. Ok. En las que no llevan ni el A ni el AN. Problemas sí. Del audio. ¿Con los que no lleva el A ni el AN, me dice? Sí. Ajá. Ok, ahorita les explico. Pero quiero que vean acá la picture. Esto tiene que ver con el hecho de que si las palabras son singulares o plurales. En este caso vamos a tener en cuenta que hay diferencia, ¿verdad? En el idioma inglés y en el español hay ciertas diferencias. Por ejemplo, la palabra sunglasses. Esta palabra que es lentes de sol en inglés es plural. Aunque usted esté viendo solo un objeto, pero la palabra es plural, se toma como algo plural. Entonces, respecto a esto, vamos a empezar con definir los articles, son los artículos a y an. A y an, como mencionaban anteriormente, vamos a utilizar a cuando la palabra que sigue empieza con un sonido consonante. Y an, cuando la palabra que sigue inicia con un sonido vocal. ¿Ok? Y esto solo aplica cuando estemos hablando de objeto singular, o sea, de uno. Ambos, tanto a como an, significan un o una. Los dos significan lo mismo, un o una. Lo utilizaremos para mencionar nombres, objetos, cosas en singular, cuando nos estemos refiriendo a una cosa. Cuando nos refiramos a algo en plural, no vamos a utilizarlos. ¿Ok? Y significa lo mismo, pero vamos a utilizar a cuando la palabra que sigue empieza con un sonido consonante. Y an cuando la palabra que sigue empieza con un sonido vocal. Por ejemplo, tenemos aquí a lamp, a door, a house, a bag, a tomato, an apple, an elephant, an ice cream, an orange, an umbrella, right? So, si se fijan, vamos así, porque no puedo decir a apple, ¿verdad? No puedo decir a apple, sonaría como lo que en inglés se en español conocemos como cacofonía, ¿verdad? Ok, so, en este, por eso es que existen los dos, para no cometer esos sonidos extraños, ¿verdad?
Y hay una importancia, algo importante acá de mencionarles es que tiene que ver el sonido. Por ejemplo, les voy a poner acá para explicarles mejor, voy a utilizar la pizarra. ¿Sí ven la pizarrita, verdad? ¿Ven ahí blanco, verdad? Yes. Les mencionaba lo del sonido, porque por ejemplo la palabra umbrella. Ok, ambas comienzan con la vocal U, ¿verdad? Pero no suena igual esa U en esas palabras. Pronunciemos acá, suena umbrella. 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 Suena U, uniform. Uniform. Entonces acá, ¿cuál sería como la más lógica de usar a umbrella o an umbrella? An, excelente, an umbrella. ¿Y acá? Excelente. A uniform. Porque el sonido de acá no suena vocal. Entonces sería a uniform. Right? No podríamos decir an uniform. Sonaría raro, ¿verdad? Entonces, esto es en el caso de la U que tenemos que hacer como esa diferenciación, ¿verdad? Cuando la U suene como U, en el caso de uniform, unicorn, como también unicornio, entonces vamos a utilizar uni. Porque la U tiene esos sonidos diferentes, ¿ok? Okay. ¿Hay preguntas hasta acá? Una pregunta, Flor. Dígame. Ahorita que usted hizo esa comparación, ¿hay alguna regla dentro del inglés? ¿Cuándo se va a usar a y va seguido de otra vocal? Como por ejemplo, a uniform. Ajá. En el caso es porque en este caso la U no tiene, ¿cómo explicarle? Eso más que todo va con el sonido de la U. Porque acá les explicaba, es A más sonido consonante. Entonces, cuando pronunciamos U, la U como U, entonces es un sonido consonante. La U, como en umbrella, suena a vocal, entonces en ese caso utilizamos an umbrella. Pero es básicamente con esos dos sonidos de la U que aplica la regla. De ahí usted puede irse así, así como lo ve aquí en el cartelito, que vamos a utilizar A cuando la letra que continúe va con consonante y an cuando la que sigue va con vocal. Solamente vamos a tener cuidado con la U, porque la U tiene dos sonidos diferentes. Ok, o sea que la regla básicamente está con la U solamente. Ajá, exactamente. ¿Algo otra pregunta? Tengo acá la manita de Mirna y Carlos. Necesito, ¿cómo saber cuándo usar sonido corto y sonido largo? El sonido corto y el sonido largo, ¿en qué más o menos? Porque en el caso de umbrella, es sonido corto, ¿no? Uh-huh. Y uniform es sonido largo. ¿Cómo saber usarlos? Esos son, son dos sonidos diferentes. Y eso, como para decirle exactamente cuándo, tendríamos que, vamos a hacer una mini clase de fonética como una manera de repaso, porque es bien amplio el tema de la pronunciación y hay que ver sonidos fonéticos.
Y luego, pues, lo que yo les recomendaría a todos es practicar, ¿verdad? Poner atención, como les decía en un principio, ¿verdad? Repetir como escuchamos lo que les decía. Nosotros aprendemos español, bueno, lo aprendimos de escuchar y repetir, ¿verdad? Repetir exactamente como lo escuchamos, porque aquí nosotros vamos a ver ahora dos. Vamos a ver en esta clase esto y vamos a this ver and that. This and this. Sí. Entonces, plural y singular. Ambos, ¿verdad? Vamos a ver. Este suena como más corto. This. And y este that. Suena this. This. Más largo. This, this. Es lo que vimos en la plataforma que para los que ya adelantaron, ¿verdad? Esto es cuando hablamos de algo singular y esto es cuando hablamos algo plural. Entonces, hay que tener cuidado con la pronunciación. Esta es corta y esta es más larga. Cuando es singular, lo pronunciamos this. Cuando es plural, this. Un poquito. This. Ajá. This. This. Entonces, eso básicamente el consejo que les puedo dar es ponerle mucha atención a la pronunciación y repetir tal cual usted escucha. Y la plataforma, acuérdese que le puede dar para repetir las veces que usted quiera, darle play otra vez y darle play, porque básicamente esto es pura repetición. No se cansen de repetir. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que sigamos? En algunos casos que no lleva ni a ni an, ahí cómo sabríamos cuando no lleva nada. Ajá, ahorita le explico. El a y el an, como les decía al principio, solo lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de algo en singular. Por ejemplo, si yo voy a decir necesito un lápiz. I need a pencil. Necesito un lápiz. I need a pencil. Ajá, necesito un lápiz. Pero si digamos tengo a dos estudiantes sin lápiz y estamos haciendo un examen y yo voy a secretaría y le digo necesito dos lápices. I need two pencils. Ahí la palabra ya es plural, entonces ya no le pongo el a ni el an. ¿Ok? Solo lo voy a utilizar cuando voy a hablar de un objeto singular, un o una. I need a pencil. Pero si es plural, pencils. Ya no le antepongo a ni an, porque estoy hablando de algo plural. Entonces, no tiene sentido que diga un o una, ¿verdad? Si la palabra es plural. ¿Está bien aquí o seguimos con más ejemplos? Necesito que pregunten y que me digan, no le entendí realmente, vuelva a explicar o deme más ejemplos, no tengan pena. ¿Estamos bien? Yes. Estamos bien. Teacher, más que todo para que me quede un poco más claro, usted dice de que se va a ocupar a cuando es consonante y se va a ocupar an cuando es vocal. Exacto. Pero cuando es que digamos una palabra que empiece con la letra U, pero que literalmente tenga otra, suena consonante, se va a usar siempre el an. Pero solamente se va a ocupar a y an cuando son singular, cuando es plural no se va a utilizar. Exacto. Así. Muchas gracias, teacher. Ok, de nada. Igual, vaya, le voy a dar otro ejemplo. My brother, si yo tengo solo un hermano. Le puedo decir, my brother is a doctor. ¿Verdad? Mi hermano es un doctor. Pero digamos que tengo dos hermanos. My brother. Y los dos son doctores. Are doctors. My brothers are doctors.
como ya estoy hablando de plurales, son doctores. Ya no utilizo antes de ya no utilizo any an. Aquí sí, porque está singular. A doctor. Ok. Vamos a hacer un ejercicio en el cuadernito. Pase la pantalla. Ahí está. Complete the sentences use a or an. Vamos a completar estas oraciones utilizando ya sea a or an. Si gustan, pueden tomarle una fotito y luego en el cuaderno solo ponen número uno y la respuesta, número dos y la respuesta. Por ejemplo, número uno sería there is a iPod or an iPod. iPod. Lisa. Sería a or an iPod. And there is an iPod. And, ajá, entonces te pone uno, an, A-N, para que no lo copie todo, porque se nos va a ir mucho tiempo. I finish. Someone says finished? Yes. Awesome. Perfect. What about the rest? Kevin, do you have a question or finish? Finish. Finished. Okay, perfect. So maybe you can give us the number two. Can you give us a number two? An idea. An idea. Excellent. He has an idea. Thank you so much, Kevin. Melvin, number three. Do you have number three, Melvin? Sorry. Mm-hmm. Okay. An umbrella is a useful thing. An umbrella is a useful thing. Okay, thank you so much. Let's see, then we have Cecilia. I want to eat an apple. Excellent, I want to eat an apple. Excellent. Some more volunteers? Number five. Give me a pencil. Excellent. Give me a pencil. Carlos, Christine, number six. I bought an umbrella for my mom. An umbrella, uh-huh. An umbrella for my mom. Very good. Gabriela? My friend has a pet dog. Excellent. I have Mario, number eight. Aladdin have a magic lantern. Excellent. Thank you so much, Carlos. Eat an apple every day. Okay, an apple every day. Excellent. Carolina? I send a big
Leon at the zoo. Very good. Excellent. Thank you so much. I saw a big lion at the zoo. That's the answer. Thank you so much. Okay. And there we got the answers. Okay. Now, to continue, as I told you, we're going to... Sorry? En el 3, ¿por qué primero es an y después solo es a? En el 3. Ok. En el primero, an, porque estamos con u, an umbrella. Ajá. It's useful. Aquí, a useful. A you. Cuando la u suena con you, entonces estamos a. A useful, a useful, a uniform, a unicorn. Uh-huh. Es por el sonido de la U, como les explicaba, que con ese sonido, cuando la U suena así como U, U, an, o A, A, an umbrella, an, ahí vamos a usar A-N, A-N. Pero cuando la U tenga el sonido U, useful, unicorn, uniform, entonces usamos A. Ok. Uh-huh. Solo con la U vamos a tener ese cuidado, que cuando la U suena U, entonces vamos a utilizar A U, porque a new, no nos da como un buen sonido, ¿verdad? Solamente con la U tengamos ese ahí, ¿verdad? El cuidado. Ok. Let us continue here with this and this. De esto también tenemos un video en la plataforma y vamos a analizarlo para los que no tuvieron el chance de verlo. Lo vamos a ver ahorita y para los que ya lo vieron, pues vamos a hacer el repaso. Si tienen alguna pregunta, háganla y vamos a estar practicando también. Esto es muy importante. Entonces, y ya les digo, este espacio es para que ustedes pregunten y que todo lo que tengan en la plataforma les quede clarísimo para que al momento de hacer los ejercicios, pues, les sea más fácil. Así es que vamos a ver. Gracias por estar siempre, porque veo que la mayoría está conectado. Son poquitos los que no se han conectado. Vamos a ver el video y luego vamos a dar espacio a la práctica y preguntas. Hi everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that's spelled out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that's spelled out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this?
It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears, because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become... Okay. What did you get from the video? Okay, so primero había una conversación, ¿verdad? En la conversación ustedes pudieron notar de que se practicaba, ¿verdad? In a party. So they are in a party, están viendo los regalos y aquí vemos la práctica, dice, what's this and what are these? Okay. Sí les explicaba por ahí de que ahora nada más vamos a estudiar con this and this. This and this, ambos son para mostrar objetos que tenemos cerca. Más adelante vamos a ver that y those. And those. That y those se utiliza para cuando lo okay. que nosotros queremos demostrar está lejos de nuestro alcance, ¿ok? Usamos this y this cuando lo que queremos mostrar o lo que estamos mostrando está cerca y lo podemos incluso tocar. La diferencia es que vamos a usar this cuando nos refiramos a un objeto singular. Por ejemplo, si es singular, yo puedo decir, what's this? ¿Qué es esto? What's this? Ah, it's a marker, es un marcador. Pero si fueran más de uno, it meaning it's plural, entonces yo diría, what are these? ¿Qué son estos? What are these? They are markers. Ajá. O ellos son marcadores. They are markers. So, básicamente eso era con lo de esto del video. Luego, hay un ejercicio que lo pueden hacer, que es el que está al final. ¿Verdad? Igual se les explicó lo que les mencionaba al principio, ¿verdad? Que cuando sea singular vamos a usar a o an dependiendo. Y cuando es plural, pues ya no se utiliza el article. Al final del video hay un ejercicio que lo pueden hacer y comentarlo, como ya les decía, en el discussion box. No. If we want to ask a question about two or more objects, right? For our practice. Esta práctica la pueden hacer y luego comentarlo en el discussion forum. Como se fijan, Carla levantó la mano. ¿Tiene pregunta, Carla? No, estaba. Se me fue. Ok, está bien. So, pueden hacer el ejercicio así como se muestra acá. Yo le doy pausa, le toman foto o lo dejan pausado y hacen el ejercicio en su cuaderno. Y hacen, Janet. Hola, Janet. Levanto la mano, Janet. Sí, Miss. Una pregunta. ¿Es obligación participar en el foro de discusión?
El foro no es obligación, pero a nosotros nos ayuda, revisamos quiénes están participando y, por ejemplo, imagínense que, bueno, del grupo yo ya me puedo, algunos nombres yo ya los puedo reconocer que son de mi grupo de 8 a 9. Entonces yo veo por ahí, ok, aquí comentó Janet, Juan, Carla, Alexander, Kevin, Melvi. Entonces ya yo veo lo que ustedes han hecho ahí y de repente si veo que algo necesita mejorar o necesita reforzar, yo me voy basando en eso para dar un repaso. Y si veo que todo está bien, pues perfecto, ya vi que lo están haciendo bien. Solo nos sirve a nosotros como para ir evaluando cómo estamos con el aprendizaje. El discussion no es obligación, es una práctica adicional que les va a ayudar. Lo que sí es obligación son los que dicen no, let's check. Eso sí, son obligatorios, que me imagino que ya los de la unidad 1 ya deben de estar terminados. Sección 1, perdón. Entonces, como les decía aquí, solo tienen que ir escribiendo la pregunta. Por ejemplo, aquí dice, what are these? Porque son plural. ¿Qué son? What are these? ¿Qué son estas? Ah, ellas son, they are keys. Otra cosa, fíjense, cuando es plural se pregunta con are, son. Y cuando es singular se pregunta con is. What is this? Ok. So tengan en cuenta que cuando sea en plural vamos a utilizar are this. Singular, is this en la pregunta. Para responder, igual vamos a contestar en plural. Ellas son, they are, y el objeto. Y si ¿Para así, son glasses? Para son glasses, muy buena pregunta. Como les decía, van a usarlo plural. Are these. Are these. Excelente. Are these. Eso es con los son glasses, también con los jeans o pantalones. Sucede lo mismo que con los glasses. Aunque usted vea solo un pantaloncito, pero la palabra es plural. Jeans, pants. Porque termina en S. Ajá, entonces en ese caso vamos a usarlo plural, aunque solo veamos un jeans. Exacto. Vamos a hacer una pequeña práctica con la conversación. Si no hay más preguntas. ¿No preguntas? Ok, vamos a practicar la conversación, vamos a practicar pronunciación un ratito y después seguimos practicando con más ejercicios. Como les decía al principio, esto es para desglosar, ampliar y practicar lo que tenemos en la plataforma y que hagan solvente en sus dudas, ¿verdad? So, vamos a practicar, lo pueden repetir en casa y luego pues lo voy a poner en grupo para que practiquen un ratito con sus compañeros. Vamos a, pueden repetir en casa. Okay. You're welcome. You're welcome. Vamos a, quiero agarrarlo del principio, el audio. Audio, which illustrates how this topic is used. Okay, ahí yo lo voy a pausar para que ustedes puedan repetir. Let's listen and repeat. Wow, what is this? It's a camera. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. Cool. Thank you, Helen. It's great. Okay. You're welcome. Estoy teniendo problemitas ahí porque el audio suena bien bajito y creo que no a todos les llega al mismo tiempo la señal. Vamos a empezar, lo voy a hacer yo y les voy a dar chance de que repitan. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Open this box. Okay. What are these?
Their earrings. They're interesting. They're interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, cool. So I'm going to create sections in groups so you can practice. Lo voy a poner a practicar en grupo. Pero antes, vamos a ver con esta palabrita interesting. Interesting. Esta E, la segunda E, no la pronuncian. ¿Ok? Interesting. Excelente. Interesting. Interesting. Ajá, olvídense de que existe esta E. La segunda E no la pronuncian. Es interesting. Interesting. Excelente. So, ¿ya están listos? ¿Le tomaron una captura a la conversación? Porque ya cuando los pongo, desaparece la pantalla. Yes. Okay, yes. Perfect. So, I'm going to create the sections and remember to click join or unirse. Si se fijan, son Wendy, Helen y Rex. So, van a ir practicando de tres en tres. Los grupos los voy a poner de cuatro o cinco por si alguien tiene problemas para conectarse o algo, hay más personas. Y ahí luego si practicaron una vez tres y dejaron a dos fuera, luego vuelven a practicar, incluyendo a los que no practicaron en la primera ronda. Recuerden que esto es práctica y también tenemos que ir practicando entonación. Es importante, por ejemplo, no vamos a decir, wow. Tenemos que hacerlo como que de verdad estamos sorprendidos. ¡Wow! Y lo otro es una pregunta, entonces hay que darle en tono de pregunta. What's this? It's a camera. Oh, cool. and so on. Okay. Yes? ¿Cómo se pronuncia? Por ejemplo, it's great o esa palabra. Excelente pregunta. La palabra esta la vamos a pronunciar great. Y tenemos que hacer great. Ajá, tratar de porque acuérdense que la palabra great la podemos usar cuando le decimos a la persona have a great day. Have a great day. Great. Porque acuérdense que este es un color y se pronuncia gray. Gray. Si usted no pronuncia la T, va a sonar como que le dijo tenga un día gris. Have a great day. So, entonces hay que pronunciar la T. Have a great. 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 Right. Ajá. Great. Porque si no, suena como el color gray. Si usted no pronuncia la T, suena como el color gray. So, pronounce the T. Great. Excellent. Great. Perfect. So, I'm going to create the sections and remember to click on join or unirse so you can practice with your classmates. Okay, let's go ahead and practice. Click join or unirse and practice the conversation. Hello. Yo no le puedo tomar capturas a todas las cosas. Okay. Ingresa a la página para que puedas verlo en tu usuario.
I'm sharing the screen. Aquí le estoy compartiendo para que puedan este. Ah, okay, okay. Gracias. Okay, thanks. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Quién comienza? Somos cuatro. ¿Cuatro? Los primeros. Okay. Este, Juan va a ser Wendy. Okay. Bueno, yo voy a ser Helen. Ok, comenzamos entonces. ¿Quién va a ser Rex? Yo soy Rex. Bueno, empieza. Okay. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this book. Okay, you guard this. They interesting. Ah, no, they earrings, perdón. They interesting. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Right. Hey. Okay. Y ahora, ¿quién falta? El más largo, me da. Yo puedo hacer. Yo voy a ser Wendy. Ok. Sí. Yo, Helen. Pues Helen. Está cargando la imagen. Ahí está. Ya cayó. Este. Ok, ya la envié. Ok, ¿y ahora quién? Thank you, thank you. Ok, ahí está. Excelente. Okay, yo soy Wendy. Okay, yo sería Helen entonces. Sí, ¿quién sería Rex? Víctor. Que sea una chica para variar. Muy bien. Ajá. ¿Quién sería Rex? Yo sería Rex. Va, sería. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. This is great. You're welcome. Now, open the box. Okay, what are these? They are in it. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, you did a very good job. Just remember that this is pronounced earrings. 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 Ajá. Arete se pronuncia earrings. 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 Okay. I'm going. Okay. You did a very, very good job. I'm going to check another group. Thank you. Ok. Repasamos de nuevo entonces. Ah, el primer grupo. Ok. Okay. A las fotografías. Logro tomar captura, compañera, no. ¿Podemos compartir pantalla? No permite. No. Ah, okay. Ahí está. Ok. Excelente. Sí. Ok. Eso. Wow, what it is? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's a great. You're welcome. Now open the books. Okay. Oh, what are these? They are earrings. Okay, they're interesting. Thank you, Rex. They are very nice.
Bravo. Muy bien. So remember that this is pronounced earrings. Los aretes. Earrings. Yeah, earrings. Ajá, son earrings. Como con una earrings. Y earrings. Con esta, la segunda E no se pronuncia. Interesting. Earrings. Interesting. Yes, that's right. Interesting. So let's continue practicing. Okay. Okay. Now I am Helen. Yo quiero ser Wendy hoy. I'm break. A ver, déjenme a mí ser alguien más. Usted sea Helen y yo soy Rex. Excelente, yo soy Helen entonces. Ajá. ¿Quién inicia en la parte de yo, Wendy? Yo. ¿Quién es yo? Mirti. Mirti. Ok, Mirti. Excelente. Okay. What does this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, dear Helen. It's green. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay. Oh. Muy bien. Good. No hay algo ahí en la de Wendy, es great. 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 Uh-huh. And then interesting. La como la fuerza de voz va aquí en la primera. Interesting. Interesting. Ajá. Esa palabra es como uno la asocia mucho con español, cuesta un poquito, pero es práctica. Interesting. 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 Uh-huh. Interesting. I'm going to check. Oh, okay. Yes, just going to check another group. So you can continue practicing. Todavía me falta un grupo. Continue practicing. Okay. Oh, what are these? What are these? What is this? They carry. Okay. Entonces ahora se salió el compañero, creo. No, creo que vamos a salir. No, todavía no. No ha dicho el tiempo. Jonathan, tú eres Wendy's. Tú eres okay. Wendy, Jonathan, Jessica, grupo. Ellen y Janet Rex. Nuevamente, por favor. Okay. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open the door. Open. Okay, you, what are these? Janet, active el micrófono, por favor. They are earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay. Ya veo que ya la mayoría regresó. Okay, ya casi están todos de regreso. So you did a very, very nice job with the pronunciation. Lo hicieron excelente con la pronunciación. Es practicar nada más palabras como la interesting, que nos da problemas porque la tenemos como en español, ¿verdad? Entonces es acordarnos interesting y la fuerza de voz va en la primera sílaba, interesting. Interesting. Ajá, interesting. Y la segunda E, recuérdense que no la pronunciamos. Uh-huh. También a mí me cuesta pronunciar earrings. Earrings, no sé cómo se pronuncia. Eso, olvídese que va una E y una A. Esas dos las va a pronunciar como I. Earrings. Earrings. Ajá, earrings. Earrings. Uh-huh. Earrings. Any other? ¿Qué significa earrings? Aretes. Earrings. Mm-hmm. Son los aretes. Earrings. Mm-hmm. Okay, so
In this case, we can look for some objects and practice asking questions to your classmates. Lo que podemos hacer con esto es buscar objetos y practicar haciéndole preguntas a los compañeros. Y recordemos que cuando sea algo singular, sí, la pregunta que vamos a hacer es What's this? Tenemos un ejemplo acá. It's an eraser. Eraser. What's this? It's an eraser. It's an eraser. Eraser. And remember that when it is plural, we ask what are they or what are these? What are these? Uh-huh. What are they or what are these? They are markers. Okay? So, remember, singular, what's this? What's this? Y vamos a responder it's y utilizando a or an dependiendo, ¿verdad? Cuando estemos preguntando por algo singular, what's this? It's a or an depending, okay? If it is plural, we are going to ask, what are these? What are these? Yeah. And answer, they are, y ya no vamos a usar a or an. Yeah. That is the main difference. So, no hay problema. ¿Hola? No hay problema si utilizo this o they are. O sea, no tiene que como responder de acuerdo como me pregunta. No, puede responder, por ejemplo, en esta. Ambas. Puede utilizar ambas opciones. Por ejemplo, si le preguntan what's this, usted puede decir this is. Erwin. This is. What are these? These are. Or they are. Uh-huh. Okay. Ambas formas está correcta. Nada más mencionarles que, por ejemplo, en la plataforma a veces sí es necesario utilizar la estructura que se nos enseña ahí, ¿verdad? Pero, pues, es bueno que usted sepa y aclare la duda que lo puede usar de las dos formas. Ahora, la plataforma a veces sí es cerrada con las opciones. Pero ambas formas es correcto. Usted puede contestar this is o these are. Ok, gracias. O así como lo tengo acá. Acá se los he puesto así porque básicamente como está en el material y la plataforma. Pero ambas opciones son válidas y son correctas. ¿Tienen alguna otra pregunta? No more questions? No. Okay, so you can practice or you can write the questions. Pueden escribir preguntas y mañana vamos a practicar. Como siempre, vamos a reforzar mañana. Ahora ya vimos el tema, ya preguntamos. No quiere decir que mañana no me pueden preguntar lo mismo. Claro que sí, pueden preguntar mañana y vamos a estar haciendo un ejercicio. Para mañana quizás es tener listas como preguntas. Yo me averiguo cómo se dice, por ejemplo, aquí tengo una crema, tengo un ungüento. Entonces voy a buscar cómo se dice ungüento y mañana les voy a preguntar, what's this? What's this? Es una cicatricure. It's an ointment, right? It's un ungüento. It's an ointment, right? So I'm going to prepare. It's a medicine. It's medicine también. Es medicina. It's medicine, right? Uh-huh. So make at least 5 questions. Hagan por lo menos 5 preguntitas. Escríbenla utilizando what's this, what are these, y tengan listos los objetos para mañana. Por ejemplo, si yo les voy a preguntar qué es esto y tengo una taza, tengo que tenerla cerca. ¿Cómo decirle what's this? It's a cup. It's a cup. Mm-hmm. Yo le pregunto what's this. It's a cup. Okay. That's for tomorrow, and thank you for joining today's session. Los dejo rapidito. Ya voy tarde good para night. La Good night. Good night. Hey, teacher. Bye-bye. Thank you. Bye, teacher. Good night. Bye, classroom. Good night.